Hola, my beautiful babes. Hello. Bienvenidos de nuevo a cuenta a mi canal, a tu canal. Y si esta es la primera vez que nos visitas por aquí, pues me presento y te doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Joe Gómez y esta nuestra fantasía de belleza. Bienvenidos. Babies, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, sea la hora a la que estén viendo este videito. Yo estoy aquí muy, muy, muy contenta de estar con todos ustedes para otra aventura más, otro videito que tenemos el día de hoy. Un videito diferente porque el día de hoy déjame decirte y déjame contarte que vamos a estar estrenando una nueva sección en el canal, que con el favor de Dios y de todos ustedes, si a ustedes les gusta, pues va a ser una sección que van a estar viendo de manera regular aquí en el canal. No tan frecuente, pero sí de vez en cuando la estaría haciendo. Es algo que a mí me gusta mucho hacer, que es, ya saben, que pues platicar y comunicar. Por eso tengo un canal de YouTube y por eso soy muy feliz haciendo esto. Yo estuve pensando mucho porque soy una gran consumidora de documentales, de series, de películas. Creo que es uno de mis hobbies favoritos, sentarme, tirarme, ya sea frente a la televisión, frente a la pantalla, en mi camita, con mi celular, bien cómoda, bien cozy, y ponerme unas series documentales, películas, pero sobre todo cosas que me hagan temblar, iba a decir, que me hagan pensar, que me hagan reflexionar, que me dejen algún aprendizaje, reflexionar, a veces solamente entretenerme. Soy como cualquier otra persona en el mundo, baby, que a veces lo único que quieres ver es televisión. Basura le llaman. Yo no creo que sea basura porque pues alguien puso su trabajo ahí, pero a veces pues se me va tiempo hasta viendo TikTok o shorts o cositas de ese tipo que la verdad no aportan gran cosa. Los míos sí, son muy divertidos, véanlos. Lo digo de manera general y sin ofender a nadie, o sea que todas lo hemos hecho, ¿no? Que nos tiramos ahí a ver cositas y pues a mí me encanta ver películas. Y qué mejor mes que este mes, que es el del amor, para estar platicando de las películas y series que románticamente han marcado mi vida en esta nueva sección, que es Joe Gómez Movies and Series Club, el club de series y películas de la Joe Gómez Beauty, My Beautiful Babes, como no, con mucho gusto. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de películas románticas. Unas que seguramente tú ya viste porque son grandes clásicos de la cinematografía y del séptimo arte. Y otras que quizá tú no hayas visto porque sean un poquito más raras, un poquito más recientes, un poquito más difíciles de conseguir. Yo que sé que no has tenido la oportunidad y que yo te voy a estar recomendando y diciéndote por qué. De algunas te voy a dar una breve sinopsis, obviamente, para que pues la podamos introducir, pero sobre todo para que tú la vayas a buscar, te quedes picada e intrigada y decidas ir a ver estas películas que créeme que... What was that? Ok, let's get to it. Entonces, en este club de series y películas, baby, pues yo te voy a estar presentando recomendaciones, sinopsis, cosas que me gustan, cosas que yo he visto que han marcado mi vida, mi infancia, que me dan miedo, que me gusta ver documentales. Quiero hacer uno de documentales, quiero hacer uno ahora de películas románticas, viene uno de películas de terror. O sea, esto va a ser como que seasonal y quiero hablarlas en profundidad, algunas de ellas, porque verdaderamente creo que son productos de consumo, de entretenimiento, que pues la verdad llama la atención. Llama la atención y merecen ser vistas y difundidas. Y sin más ni más, vámonos a empezar. Ya tengo aquí mi lista. Quiero que veas que, baby, yo hice mi tarea. Mira nada más todas las que te voy a recomendar el día de hoy, porque son bastante. Obviamente te voy a estar poniendo alguna fotito, contando algún dato de la película, porque es importante para mí y las quería dividir como por secciones, pero no. Ya decidí que no, que las voy a contar así como vayan surgiendo. Chile, mole, pozole, nuevas, viejitas, clásicas, favoritas, unas que... incluso una que no he visto, que tengo muchas ganas de ver. Te quiero estar contando todo sobre estas películas románticas, aprovechando que es San Valentín y que tú sabes que a mí me encanta platicar y contarte cosas y recomendarte cosas, llámese de maquillaje o llámese, cómo no, de cine también, ahora de cine, porque yo estudié comunicación, como te lo dije. Bueno, yo estudié traducción, después maestría en comunicación y después doctorado en comunicación. Pues como tú sabrás, para las comunicólogas y las comunicadoras, lo que es el cine es muy importante, porque muchas personas que estudian comunicación empiezan, que estudian cine o que terminan haciendo cine, empiezan estudiando comunicación, como es el caso de nada más y nada menos que múltiple ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, que estudió cine y estudió comunicación, que en la misma escuela donde yo hice la maestría y el doctorado, él estudió en la Ibero, y también Alfonso Cuarón. Entonces es una cosa que me vuela la cabeza y que digo, oh my god, shock.com, está muy loco aquello. Pero bueno, ya en algún tiempo te contaré algunas anécdotas de las que nos platicó una profesora y un profesor que tuve, que le dieron clases a esas personas. Entonces pues imagínate nada más, shock.com. Baby, vamos a hablar de nuestras películas y la primera que te quiero contar es una película que inmediatamente que pensé
porque yo hice mi lista pensando en aquellas películas que a mí me hubiesen conmovido, que signifiquen algo en mi vida, que me hayan dejado algún aprendizaje, que me hayan entretenido como boba, como loca, o que sean especiales. Y una de las más significativas es Mi Primer Beso, que ni siquiera se llama Mi Primer Beso, no tengo ahorita el dato del nombre en inglés, lo voy a dejar aquí en la pantalla. Es una película, yo soy una chica, una niñita de los 90s, I'm a 90s kid, y pues ¿quién no creció viendo esta película? Con Macaulay Culkin, que es nada más y nada menos que el actor de Mi Pobre Angelito. Todos lo ubicamos por esa película, pero esta película te puedo decir que es como esa inocencia, lo mismo que la de Mi Pobre Angelito, pero eso ya vendrá en My Holiday Movies and Series. Pero te puedo decir que Mi Primer Beso me gusta porque creo que es una película muy blanca, muy bonita, pero al mismo tiempo como que un tanto necesaria para los niños para ver aún en estos días. Y dirás tú, ¿por qué Joe? Bueno, porque esta película trata de la muerte. Trata de la muerte de una manera muy peculiar, muy particular, bajo la óptica, en este caso, de un niño, de los niños, de cómo entender la partida de una persona cuando eres una personita tan chiquita. Entonces creo que desde ella, ¿no?, que trabajaba en una morgue, que su papá era mortuario, que era preparador de cadáveres, pues creo que es muy, muy interesante verla y comprender cómo los niños vislumbran la muerte, cómo siempre nos hablan de la muerte de cierta manera, y que la muerte, baby, la muerte no respeta, te puede tocar siendo un niño, ahí va un mini spoiler, un adulto mayor, la muerte se lleva parejo a todos. Entonces, si tú no la has visto, baby, yo te la recomiendo muchísimo. Otro que vamos a estar hablando es La Forma del Agua, The Shape of Water, me parece que es así, se llama igual, The Shape of Water, de otro director mexicano que es Guillermo del Toro. Y esa es una película, baby, fantasiosa, totalmente sci-fi, ciencia ficción. ¿Por qué? Porque es una película que se trata de una chica que se enamora de una criatura que está en observación. Ella trabaja en este sitio donde la tienen protegida a esa criatura, justamente porque es una especie de humanoide entre un anfibio y un ser humano, pero ella es la única que se puede como conectar con este ser. Lo tiene viviendo en su casa, lo tiene en su baño, en su bañera, y lo encuentra en una posición muy vulnerable y ella lo cuida. Y te hablan del amor, o sea, del amor que va más allá de la carne, va más allá del físico, va más allá de lo carnal. Es un amor pues que no puede ser, porque ella es de una especie y él es de otra especie justamente, pero te plantea esta idea de que el amor verdadero va más allá de todo este tipo de concepciones y de todo este tipo de cuestiones que a veces tenemos como sociedades, como seres humanos. Está aderezada con mucha acción, con algunas cuestiones de humor, muy 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 con la óptica de Guillermo del Toro, que creo que es muy muy buena, es un gran cineasta, muy creativo. Y tenemos que hablar de una siguiente de él que no tenía en la lista, que ahorita que dije muy creativo, un genio, Guillermo del Toro, baby, Pinocchio. Esta yo la incluiría en una lista aparte de películas como para ver con tus papás o con tu familia, pero esta película, ya terminando con The Shape of Water, te la recomiendo muchísimo, gran película. Esta película de Pinocchio es una de las que recientemente más me han tocado a nivel emocional, a nivel emotivo. De hecho, fue difícil terminar de verla, terminé así, mira, sobbing, o sea, hecha una sopa, lloré, porque pensé mucho en la fragilidad de la vida, lo que significa tener a nuestros seres queridos y... Ay, yo me estoy poniendo emocional, te lo juro, porque me acuerdo de esa escena final. Y bueno, it really broke my heart, o sea, me rompió el corazón, con eso te digo todo, me acuerdo y quiero llorar, pero sobre todo porque quien haya perdido, pues espero que no un hijo, ¿verdad? Y espero que no tampoco a sus papás, pero a mí me llegó de una manera muy cercana por ese miedo que tengo siempre a perder a mi mamá, por ejemplo. Hay otra película de la que te voy a hablar más adelante, de ese amor de padre, de ese amor de madre, de ese amor de hijos por los padres también, y yo creo que Pinocchio es un excelente ejemplo de eso, de cómo los papás se esfuerzan tanto por prepararte de una manera con valores, con cultura, con educación, pero llega el momento en el que tienen que partir, en el que se tienen que ir, desafortunadamente, por la ley de la naturaleza, la ley de la vida, y ya no vamos a contar con ellos más, pero ellos dejaron ese legado que eres tú, que soy yo, que somos nosotras, nosotros, en este mundo caminando con sus enseñanzas, siempre impulsándonos a dar lo mejor de nosotros mismos y hacer el bien a los demás. Entonces, Pinocchio me enseñó eso, me enseñó la inocencia otra vez, y además está hecha de una manera magistral. Ya ganó el Globo de Oro, se rumora fuertemente que se va a llevar la estatuilla al Oscar por Mejor Película Animada, y la verdad no podría estar más de acuerdo en que se lo merece totalmente. No es bonita, es bella.
y es necesaria. Vela y me cuentas. Siguiente película, baby. Vamos a hablar ahora de Call Me By Your Name. No sé cómo le pusieron aquí en español a esta película de traducción. No sé si le pusieron Llámame por tu nombre. La verdad es que no tengo idea. Es una película que le llaman de corte gay, porque a veces les gusta decir ese tipo de cosas. A mí no me gusta clasificar las películas, si acaso por género, terror, comedia, cosas así, pero no de que si es de corte gay, si es de que nada de esas cosas. Movies are movies y el amor es el amor. El amor no importa si es entre chicos, si es entre chicas, si es entre chico chique. ¿Eso qué más da? El amor es lo más bonito que hay, porque yo lo he sentido y porque estamos en el mes del amor y platicando de eso. Pero esta película es muy interesante porque ahí te va como con un poquito de la sinopsis, un poquito de plot. Llega este personaje a vivir a casa de una familia italoamericana. De hecho, ellos eran italianos, vivían en Italia, y llega este gringo, ¿no? Llega este gringo como a invadirlos y a estudiar un poco del trabajo que hacía el papá. Cuando llega ahí, empieza a conectar con la familia, como a llevarse bien con todo mundo, con la hija, con el hijo, con la esposa, con el señor, con el, creo que era un escritor, un periodista, no recuerdo ahorita exactamente. Algunas las tengo más vagas que otras, baby, por si no te doy algún dato bien que tú ya hayas visto en la película, por favor no me juzgues tan duramente. El chiste es que, ¿qué crees? El tipo este, que es como el aprendiz del señor, del talento que tiene el señor, se empieza a relacionar con nada más y nada menos que el hijo del señor de la casa. Es una historia de amor, baby, de lo más compleja, de lo más bonita, de lo más intensa, apasionada, porque pues hay ahí obviamente una barrera muy importante por preferencia sexual, por identidad sexual, porque obviamente pues no estaba bien vista la homosexualidad en aquellos tiempos o en ese momento, en ese contexto de la película, pero aún así la manera en que ellos se quieren, se aman, se besan, se apapachan, es muy bonita, muy inspiradora, y el final es heartbreaking, te rompe el corazón. Sobre todo yo te recomendaría, no te las voy a spoilear ninguna de ellas, ponle atención a la escena final. La escena donde él habla con su papá, esa escena es crucial para que entiendas toda la historia y toda la película. Es un cineasta que está muy trendy, Luca Guadagnino, que es muy muy bueno, brillante. Ya tiene otra película que acaba de sacar y que tengo muchas ganas de ver, se me fue ahorita el nombre, pero te la súper recomiendo. Es una película muy bonita de amor y de ese amor que acaba pues un tanto broken, un tanto imposible, pero se va a filmar la parte 2. Se filmó hasta donde tengo entendido, pero ya no sabemos qué va a pasar porque uno de los actores principales, que es Armie Hammer, que es justamente el chico que llega a vivir a casa del otro chico, que es Timothée Chalamet, tuvo un escándalo muy grande, por supuesto, y por prácticas con y al género femenino. Entonces pues obviamente está súper cancelado y la película me parece que pues ya no va a ver la luz del sol, a menos que se vuelva a filmar con otro actor. Pero bueno, a mí me hubiera encantado ver la parte 2. Es una muy buena película, te la recomiendo, y ahí simplemente vela con la óptica de que son actores y that's it, nada más. Muy buena película, me encanta. Otro clásico, baby. ¿Quién no se enamoró? ¿Quién no cantó? ¿Quién no intentó cantar como esta cantante tan primorosa y tan gifted, tan dotada de esa voz que yo creo que no hay otra mujer como ella? O sea, obviamente hay otras voces mucho, quizás más espectaculares, pero Whitney Houston era Whitney Houston, y con eso ya sabes que te estoy hablando de la película de The Bodyguard o El Guardaespaldas. Una película que yo vi en Canal 5 cuando era una niñita, que la pasaban en Canal 5 en los sábados de cine de maratón, de las trilogías famosísimas, si alguien se acuerda. Se acordará, y si no, baby, we're getting older, nos estamos envejeciendo. Muy buena película, llena de acción, romance, fantasía, con este, creo que es Kevin Costner, el actor que hace el salvavidas, el guardaespaldas. Pero te puedo decir que, baby, ahí es cuando yo dije, claro que I'm a girl. Por supuesto que soy niña. Me encantaba ese hombre, se me hacía tan guapo. Kevin Costner. ¿Si era Kevin Costner? Bueno, no me acuerdo, pero el tipo es guapísimo. Ella se ve divina en la película. Es la historia de una cantante que tienen que proteger ante mucha gente mala, y obviamente tú sabes que una estrella de Hollywood necesita pues obviamente a su bodyguard. ¿Y qué crees? Que se enamora del bodyguard. Ahí sí, pues spoiler alert, porque todo el mundo lo sabemos. Y canta esta canción tan hermosa de And I am. ¿Han visto el meme de la niña? Justamente esa canción.
muy bonita canción, muy bonita película, vela. Es una película ideal para verse en febrero, en los holidays, en mayo. No sé, es de esas películas como comfort films, le llamaría yo, que me gusta ver así bien tiradota en mi cama comiendo muchas palomitas y recordando que el amor, love is in the air, que el amor puede ser muy bonito cuando se vive tan hermoso. Ay, baby, parece que vamos una de amor bien bonita y una de amor bien fea. Llegamos a Carol, Carol, una película que así se llamó también aquí en México y en español. Carol con Kate Blanchett. Un día te voy a hacer un video o un short o algo de mis actrices y actores favoritos. Y Kate Blanchett sería un top 5. Amo las películas de esa mujer, te las súper recomiendo. O sea, baby, you gotta watch every film she's made. Tienes que ver todas las películas en las que ella sale porque verdaderamente que son buenas. Son películas muy buenas. Ella es una actriz buenísima, ganadora del Oscar, no una, dos veces, y nominada creo que 4. Ahorita en esta entrega del Oscar está nominada. Seguramente dicen que es fuerte contendiente. Y por esta película de Carol fue nominada también como mejor actriz principal. Y Rooney Mara, que es la coprotagonista, por mejor actriz de reparto. Creo que eso ya te dice demasiado. Y es una historia de amor lésbico en la que una dama de la alta sociedad se enamora de una dependienta que trabaja en una tienda departamental y se enamoran cuando se conocen, y tienes que ver todo lo que sucede porque obviamente en los años 50 en Estados Unidos va a entrar muy fuerte la parte del prejuicio de que una de ellas está casada, de que la familia no está de acuerdo y las cosas no acaban tan... bueno, no te quiero contar cómo acaba porque te la estaré spoileando, pero la tienes que ver. Es una película que vas a vivir, que vas a sufrir, que vas a gozar también y te vas a enamorar y te vas a dar cuenta que el amor es eso. El amor es el amor y va a estar presente en muchísimas personas, muchísimos momentos. Otro que te recomiendo mucho, que podría entrar en esa lista de películas navideñas o de The Holidays, pero es justamente la película de The Holiday. Así se llama, en español le pusieron El Descanso. Es con Kate Winslet, con Cameron Diaz, con varios actores. O sea, tiene un super elenco esta película. Es una película muy bonita porque se trata de dos mujeres que rentan una propiedad. Una se va al lugar donde vive la otra en sus países, una América y otra se va a Estados Unidos, una América y otra Gran Bretaña. Y es una película, baby, que está cargada de humor, está cargada de comedia, está cargada de romance. Es como esas películas de chick flicks, romantic comedies, que ya no se hacen tan a menudo, pero que se disfrutan, que se paladean, que te hacen creer en el amor y sobre todo que te hacen ver con esta película en particular. Cuando tú la veas te vas a dar cuenta que el amor lo puedes encontrar de manera inesperada en otro lado del mundo, o sea, literal en otro continente y de la forma menos esperada. Pero es muy bonita, es muy motivacional, es de esas películas como muy blancas, le diría yo, muy divertida y muy muy cómoda, te la recomiendo bastante. Llegamos a otro clásico. Otro clásico, como no, con mucho gusto, súper comercial, una escena icónica, y estaba leyendo de las películas y vi esa parte y me llamó mucho la atención que dice: la única película que ha logrado que un objeto inanimado se vuelva extremadamente sensual. Y este es un objeto de cerámica y te estoy hablando de Ghost, la sombra del amor, una película con Drew Barrymore, con Patrick Swayze, me parece que es, creo que sí, y con Whoopi Goldberg, también la actriz afroamericana, una joya de película. La pasaban igual en Canal 5, ahí la vi yo. Divertida, pero romántica, pero inspiracional, pero triste, porque pues desde el principio ya sabemos que ellos eran una pareja que se quería, se amaba, se idolatraba, y uno de los dos pierde la vida, pero su amor no acaba ahí. Es una película un tanto viejita, es ochentera, noventera, pero yo te diría que si no la has visto, y si eres de las nuevas generaciones, yo sé que me ven babies bien jovencitas, pero babies, you gotta watch that. O sea, la tienes que ver porque está súper divertida y súper, súper bonita. Una película que debo confesar que it's a shame, es una vergüenza para mí como amante del cine y de la comunicación y de todo el séptimo arte que no he visto y que sé que es un clásico, es Casablanca. Todo el mundo me ha dicho, tienes que ver Casablanca, si te gustan las películas de amor, you have to watch that, you need to, you must, y no se me ha hecho. No se me ha hecho ver Casablanca, pero espero verla pronto. Sé que es una de las grandes historias de amor de Hollywood y te quería hablar de ella porque todo el mundo habla de Casablanca, por algo será. Cuando el río suena es porque agua lleva, entonces hay que hacerle caso a toda la expertise de los clásicos y pues seguramente que verla y darnos esa oportunidad, ¿verdad, baby? Vamos a hacer una pausa, no lo puedo creer, nos faltan muchísimas películas todavía por cubrir. Voy a tratar de hablar más rápido de cada una de ellas en lo que se descalienta mi cámara, como siempre te digo, y regreso contigo en unos minutos.
minutitos. Baby, yo soy aquí de regreso para seguir platicando de estas películas románticas en esa sección nueva de Joe Gómez Movies and Series Club, el club o el club de las series y películas de Joe Gómez, donde vamos a estar platicando justamente de esas cosas. Ay, se me distrae tanto este manchón de mascara que traigo aquí, pero baby, ya no me lo pude quitar y no me voy a estar desmaquillando nuevamente, ¿verdad? Cuando ya me había maquillado, pero bueno, tú dispensarás si quieres ver cuándo pasó el error. Fue al final del video anterior, por cierto, ve este tutorial, ya está en el canal, es maquillaje súper, súper económico y estoy shock.com, súper contenta con esto. Vámonos con el siguiente, baby, la siguiente película, y ahora te voy a platicar de una fantasía distópica, otra vez sci-fi. Esta película es Her con Joaquin Phoenix y con la voz de Scarlett Johansson. Esta es una película, baby, que realmente la metáfora o la enseñanza que nos deja es qué onda con nuestra relación interpersonal, nuestras relaciones intrapersonales e interpersonales con las otras personas. ¿Qué estamos haciendo de la tecnología al grado en el que nos sentimos mucho más cómodos relacionándonos con aparatos, con sistemas de inteligencia artificial, muy en la onda de Siri y Alexa y ese tipo de tecnologías que tiene Google y tiene Apple, que interactuar con personas reales, con personas físicas, y hasta qué punto un algoritmo, una plataforma o una aplicación pueden estar diseñadas para subsanar esas necesidades afectivas que podemos tener los seres humanos y llegar a sentirnos acompañados o mucho más acompañados por una aplicación y un sistema de inteligencia de este tipo que por una persona de carne y hueso. Entonces yo ahí te diría que la veas así, con esta óptica de que te vas a encontrar con una historia de amor muy poco común, definitivamente que sí, pero sobre todo con una reflexión sobre cómo utilizamos la tecnología a los seres humanos y hacia dónde nos estamos encaminando en torno a nuestra relación con ella, literal, nuestras relaciones con ella, y al final te lo juro que te va a dejar helado. Al final te deja helado, ya no te digo más. Una muy bonita que me encanta, que igual es de esas películas que I grew up watching, crecí viendo esta película en Canal 5 y después en Netflix, ahorita creo que está en Netflix y en Amazon también creo que la puedes ver. Cuando sepa de alguna, Her, por ejemplo, la puedes ver en Netflix, te voy a estar diciendo en qué plataforma la puedes ver o te la puedes encontrar. En este caso, la boda de mi mejor amigo, My Best Friend's Wedding, la boda de mi mejor amigo con Julia Roberts y con este hombre tan guapo, que se me fue ahorita su nombre. Muy buena película, muy bonita, otra vez Cameron Diaz, estas chick flicks, pero una película un poco más emocional, que te obliga a hablar de tu relación con tus amigos, con tu honestidad, con reconocer cuando estás enamorada de una persona y sobre todo con entender que cuando las cosas no se hacen cuando tienen que ser, muchas veces es difícil que el tiempo se vuelva a alinear para que se den y sean cuando tú quieres que sean. Entonces, esa es la reflexión, una muy bonita película, muy divertida, Julia Roberts preciosa, America's Sweetheart le llamaban, no por nada, muy bonita película, te la recomiendo muchísimo. Y otra con Julia Roberts, antes de que se me olvide, no la tenía aquí en la lista, pero I speak as I go, te lo digo como me va fluyendo, baby, tienes que ver Comer, Rezar y Amar. Comer, Rezar y Amar con Julia Roberts, y si no, pues echarte el libro. Cosa que yo no he hecho. Yo no me he echado el libro, pero vaya que me he echado la película no una, sino dos, sino tres veces. Y la vi con mi hermana y con mi mamá también la vi después. Y con mi sobrina y con todas las amigas que tengo siempre estoy como que tienes que ver esta película. You have to watch this. Porque es una película que te enseña, sobre todo estamos hablando de amor, pero entendemos mucho las películas de amor, baby, como el amor de pareja. Por eso te quise presentar amor de familia, amor de madre, amor de padre, amor de hermanos, amor a ti mismo. Y esta película te puedo decir que yo solo he visto la película, no he leído el libro, te reitero, pero a mí me enseñó a amarme más, a tener esa relación conmigo misma y a decir, si no estás feliz en una relación, déjala, si no estás feliz en un país, déjalo, si no estás feliz en un cuerpo, déjalo, haz lo que tengas que hacer con tal de que tu alma vibre, porque a eso venimos a este mundo, a ser felices. Y creo que es una gran película con un gran mensaje y una gran enseñanza que tienes que ver. El final no es mi favorito, pero la película es una joya. Hablando de amores que no solamente son de pareja, Stella es una película súper viejita, me parece que es como de los 80s, debe ser principios de los 80s, con Bette Midler, una actriz icónica de Estados Unidos, y una película que te va a enseñar, baby, es difícil encontrar esta película, te lo digo yo que no la he vuelto a encontrar, y yo la vi en un canal que se llamaba De Películas cuando tenía cable, y yo ya no tengo cable hace como más de 5 años. Esta película se trata de una madre poco común, yo me identifico muchísimo con ella porque siempre digo, si yo fuera madre, sería Stella, o sea, era una mujer extravagante, exuberante, estrafalaria en su forma de vestir, no porque yo sea estrafalaria.
así un poco. Yo soy la que llegaría con un cut crease verde neón y rosa y glitter a todo lo que da, a los PTA o a los parenting meetings, ¿no? Con mis hijos. Pero sí sería esa mujer, ¿para qué voy a mentir? Pero avergüenza a su hija. La forma de ser que ella tiene de ser justamente diferente y outspoken, outrageous, como muy out there, muy dicharachera, como muy así, ¿no? Eso justamente hace que su hija se avergüence, y es tanto el amor de madre que ella está dispuesta a dar a su hija con tal de que su hija crea en un ambiente diferente al que ella creció, pero todo propiciado por los intereses de la hija, de la familia, de muchas cosas que pasan ahí. Pero Baby es una película que vas a llorar. Si eres madre, o sea, la vas a entender. Uf, it's coming. Te quiero ponerme a llorar. A mí me voló la cabeza. Con eso te digo todo. Cuando veo el nivel de amor que esta mujer le tiene a su hija y esas escenas finales, o sea, yo la vi, ¿qué te cuento? 14 años vi esta película y no la he podido volver a ver porque no la he vuelto a encontrar, pero está en mi mente y está en mi corazón. Y si tú eres de las suertudas que la encuentras y me dices dónde, yo te voy a dar un premio porque yo la quiero volver a ver. Lloré como Magdalena con esa película y es de mis favoritas, y mira que justamente eso, la he visto una vez. Recomendadísima, una verdadera historia de amor. I wanna cry so badly. Entre una madre y una hija, el sacrificio de una madre. Me pega muchísimo esa película. Ok, next one. I am a silly girl. A Star is Born. Una película muy triste, baby, muy triste, muy triste. Ya sea la original o la versión remixeada y remasterizada con Lady Gaga y este cuate. Ay, me acuerdo el nombre de ellas y nunca me acuerdo el nombre de ellos. Pero guapísimo este actor. Bueno, no es tan mi tipo, pero la verdad muy, muy, muy famoso, muy guapo. Pero es un peliculón, una película que te habla del amor más allá, del amor en las... O sea, totalmente, ¿cómo es estar enamorada de un... ¿Cómo es enamorarte de una persona que puede ser tóxica, que puede ser peligrosa, que puede ser nociva para ti? ¿Y qué onda? ¿Le vas a entrar? ¿No le vas a entrar? ¿Cómo verdaderamente esta relación está muy, muy compleja por situaciones de salud, situaciones de adicción, fama, fortuna? Muy bonita, al mismo tiempo que ves cómo se desarrolla esta historia de amor. Te la súper recomiendo. Está en HBO Max. Ahí la puedes disfrutar. O creo que también en Netflix la vi. Algo así. Otra. Esta que triste es, verdaderamente que es una película muy triste. También es una película que en su momento me tocó profundamente, especialmente porque la vi, yo creo que la última etapa de mi adolescencia, de mi infancia, cuando ya me exponía al amor y a los hombres, cuando ya empezaba con estas situaciones. Pero sobre todo porque pensaba en aquel entonces, te lo dije, pues yo seguía viviendo mi vida como un chico gay. Entonces pues me identifiqué mucho con Secreto en la Montaña o Brokeback Mountain. Es una película que yo te recomiendo muchísimo ver, sobre todo para entender. Hay otra película que es más, la vamos a abordar de una vez, que tengo hasta el final de la lista, pero esta es Caída Libre, Free Fall se llama, creo que es esta en Netflix. Son, haz de cuenta que es la misma historia, hombres súper heterosexuales o heteronormatizados por el sistema, por cómo debe ser la sociedad, por lo que debe hacer un hombre, que justamente por situaciones de la vida descubren su homosexualidad y se enamoran, y esto provoca un caos en todas las personas que los rodea. Muy difícil, empezando por la aceptación de sí mismos, sobre todo más de uno de ellos, en el caso de las dos películas, de asumirse y aceptarse como personas de otra preferencia en un entorno súper machista y algunos de ellos casados. Entonces es una película triste, difícil, puede llegar a ser cruda, lenta, Brokeback Mountain, pero muy bonita, con una enseñanza y con esa ensoñación, o ese, no sé si eso exista, esa palabra, pero del amor, de que el amor trasciende realmente la vida. Velas y me vas a dar la razón, o me vas a entender por qué te lo dije. Siguiente, una animada súper bonita. Aquí podremos hablar de Up seguramente también, pero yo te quiero hablar principalmente, que también te recomiendo Up, pero principalmente Wall-E. Wall-E es una película tan bonita, baby, en la que nos presentan el amor de un robot con una robotina, del robot Wall-E, con Eva, ¿no? Este sistema, y cómo él hace todo para agradarle y todo para enamorarla y todo para cortejarla. Es una película súper digerible, súper bonita. Vela con tus niños, con tu familia, con tu esposo. Muy romántica, muy bonita, y que nos enseña que el amor es eso, inocencia, cosas muy, muy, muy bonitas. Me encanta. Hay unas películas que te quiero recomendar así como que en serie, porque son de un autor
que hace libros, son basadas en libros, y este autor se llama Nicholas Sparks, es un autor muy famoso por sus novelas justamente románticas, y cuando te diga los títulos que tiene, te va a volar la cabeza, y eso que aquí te estoy diciendo como 5 o 6 de como 40 que tiene, y libros no sé cuántos tenga, la verdad es un dotado para hacer historias de amor, pero historias de amor que se complejizan siempre por cuestiones de la vida, eso es lo que me gusta, porque son cosas que me pueden pasar a mí, te pueden pasar a ti, una enfermedad, una tragedia, un accidente, una guerra, un fenómeno natural. O sea, me encantan sus películas y me encantan sus libros. He visto más películas de las que he leído libros, tengo que reconocer. Pero la primera es Safe Haven, un lugar secreto. Y esta es de una mujer maltratada por su pareja que llega a un lugar refugiándose justamente de este maltrato, de esta violencia. Y en ese lugar, en el lugar que menos se lo espera, conoce al que va a ser el interés, el objeto romántico. Pero todo se complejiza porque obviamente ella está siendo perseguida por el ex. Por el ex tóxico que la quiere matar. O sea que ella tiene que correrts para poder weirds y se va a enamorarts. Entonces, vela, baby, está muy buena, te vas a reír mucho. Bueno, no es de risa, perdón, no te vas a reír, te vas a enamorar, está muy bonita. Siguiente, Cuando te encuentre, The Lucky One, Zac Efron. Con eso te digo todo, Zac Efron ya sabes, súper fuerte, súper guapo, High School Musical. Una película muy bonita, también complejizada por una historia de amor. Esta, la trama es mucho más compleja porque todo gira en torno a una fotografía que él encuentra y una mujer de la que él se enamora, pretty much based on a photograph, básicamente basándose en la fotografía. Tienes que verla, te intriga, te atrapa, muy buena y muy bonita. Otra, Dear John, querido John. Ay, baby, esta película, ¿qué te puedo decir? Es de las más tristes que he visto y de las mejores bandas sonoras en una película. Ese sería otro video. Las mejores bandas sonoras de las películas o soundtracks. Pero esta de Dear John tiene una canción que se llama Moon. Así búscala, no recuerdo el intérprete. Esa es mi canción para... Románticamente, porque tenemos las de Anita y las de Bad Bunny para lo sucio. Pero esa es para... Con amor. Moon. Busca la canción, busca la película y sobre todo sufre la película. Porque desafortunadamente esta es de esas películas que no acaban bien. Spoiler alert. No acaba bien, pero te deja una enseñanza y te vuelve a reiterar lo que te dije de otra película. Cuando las cosas no se hacen cuando deben de hacer, la vida... Life is a... Y se empeña en movernos. La vida siempre nos mueve, maybe. Como yo siempre digo, yo quisiera prometer que siempre, por ejemplo, estaré aquí, pero no puedo. No puedo prometerlo porque un día algo va a pasar que hará que, pues, no esté aquí, aunque yo lo quiera. Toquemos madera, que no sea muy pronto, que falten muchos años para eso, porque a mí me encanta hacer lo que hago. Pero así es la vida. Nos mueve de lugares, nos lleva por lugares inesperados y de repente queremos regresar y que todo sea igual como cuando nos fuimos. It doesn't work like that. Eso es lo que nos enseña esta película. Siguiente. This movie. Y si ya la viste, sabrás de lo que te voy a hablar. Noches de Tormenta, Nights in Rodante. Una de las mejores películas de Diane Lane y Richard Gere. Una historia de amor madura, de un hombre maduro con una mujer ya más madura. Y desde ahí, me encanta. Porque estas historias son atípicas. Te voy a hablar ahorita de otra con Jane Fonda, que me encanta y está en Netflix. Pero esta particularmente, baby, te puedo decir que es una película que te va a enseñar que para el amor no hay edad, no hay barrera, no hay situación, o sea, no importa. Y que justamente eso, love is unexpected, el amor es inesperado, te encuentra donde menos tú lo crees y cuando te encuentra y te pega con todo. Por eso, así sea un amor que vaya a durar una o dos noches, vívelo a plenitud, entrégate, siéntelo, desnuda tu alma, tu cuerpo, tu ser y llénate de ese sentimiento porque es lo más bonito. Y después, si por X, Y o Z razón lo pierdes, créeme que aún así tú habrás ganado muchísimo porque esa noche o esas dos noches o tres, puede transformar todo el resto del curso de tu vida. Ay, qué bonito lo dije, hasta a mí me gustó. Tienes que ver esa película, te la súper recomiendo, por favor, está muy bonita. Tiene muchas cosas así de naturaleza, de un paisaje precioso, de unos caballitos, de una cabañita muy bonita. Sale también Viola Davis, que es una de mis actores favoritas, de mi top 10, Diane Lane, top 10. Amo esa película y ahorita te voy a hablar de otra con Diane Lane, me encanta.
Diario de una pasión, The Notebook, Baby, probablemente esta tú ya la viste porque creo que todo mundo la ha visto. Una película donde el Alzheimer o la demencia senil es protagonista, termina siendo protagonista de esta película. Si no la has visto, vela hasta el final y me vas a entender, pero sobre todo una historia de amor que lucha con clases sociales, con lo que dice tu familia, lo que dice mi familia, lo que dice el que dirán, que lo que importa en ti y en mí, amor prohibido murmuran por las calles, es totalmente esa película, pero la tienes que ver. Es muy bonita, muy bonita, todo tiene que ver con un diario, por eso se llama The Notebook en inglés. Siguiente, una muy divertida, Un impulsivo y loco amor. Un impulsivo y loco amor. Ay, ya ni me acuerdo esa. Un impulsivo y loco amor. Bueno, creo que esa porque la quiero ver, o no me acuerdo. Ok, we're gonna skip that. Si tú ya la viste, dime de qué trata, porque ya se me olvidó. Y raro en mí, porque tengo buena memoria. Viviendo con mi ex. Jennifer Aniston y este cuate grandote. Me acuerdo de todos los nombres de las actrices y menos de los... El de lo tengo aquí, super actor. Vince Vaughn. Muy buena película, muy bonita y sobre todo diferente. Diferente y por eso me encanta, porque es una relación muy bonita que empieza, que tú dices, ay, qué hermoso, yo quiero una relación así y ponerme mi depa y estar con una persona que ame, y después todo se va al traste y tienen que verse obligados a vivir el uno con el otro, ya no estando juntos porque compraron un departamento en común, ya no llevándose bien, ya no queriéndose, pero ahí está el secreto, ya no queriéndose o queriéndose recuperar. Tienes que verla para entenderla, es una película muy bonita, me encanta. Jennifer Aniston se ve guapísima, él se ve guapísimo, tiene unos momentos de comedia que, bueno, te vas a morir de la risa. A mí me gustó tanto Baby que la compré en DVD y, bueno, la veía así como que over and over porque es de mis películas favoritas, me encanta. La vi tanto que terminó por no gustarme ya tanto de tanto que la vi, pero la recuerdo y me gusta muchísimo. Oh my god, una muy triste. Esta es de las películas que también me vuelve a costar trabajo hablar de ella. Y te voy a contar una cosa. Esta creo que está en Amazon y creo que estuvo en Netflix, pero no la he vuelto a ver. La vi una vez en el cine con mi mamá y fue como un exorcismo. O sea, esa película la sufrí, la lloré y la recuerdo y se me quedó tatuada, porque es una película post-apocalíptica en la que un papá tiene que cuidar solo a su hijo y sobrevivir de un ataque terrible. Me parece que hay una enfermedad. Sale también Charlize Theron, que es una de mis actrices favoritas, otro top 10, con Viggo Mortensen y un niñito que hace el papel del hijo, que es súper talentoso, creo que ahorita ya creció y es un súper actor también. Esa película se lo hace como unos 13 años, 2010, muy buena película, muy buena, pero muy cruda. Es una de las películas más duras porque te van a enseñar justamente el papel que tienen los padres, los buenos padres, porque ahí está el ejemplo del buen padre y la mala madre. Vela para que me entiendas, pero es ese acompañar a los hijos, es ese cuidar a los hijos, proteger a los hijos, darlos todo por ellos, pero llega un momento que la naturaleza hace de las suyas y el papá no puede seguir con esta misión, y es justamente esa historia de travesía, de lucha, de tristeza, de cómo los padres te preparan a veces pues para soltarte, para dejarte ir y para que tú tengas que seguir tu camino en la vida solo, solita, y es muy cruda, es una película muy cruda. Oh, this is a roller coaster of emotions. Este es como un viaje, así me siento, baby. Te cuento de una muy feliz que me pone muy alegre y luego viene una muy triste y me acuerdo, pero ay, baby, esta película es muy, muy difícil para mí. Tuve una crisis de llanto ya en el cine, o sea, viéndola, saliendo, fue como que yo te diría que si has perdido, oh boy, si has perdido a tus papás, a un papá, a una mamá, mejor no la veas. Creo que esta película no es para una persona que haya perdido a sus papitos. Es muy dura de enfrentar, pero al mismo tiempo hay mucha belleza. Yo te puedo decir que soy una persona, por eso tenía muchas ganas de hacer esta sección, que yo veo de manera subjetiva las cosas y yo encuentro mucha belleza en situaciones muy dramáticas, de mucha ruptura, de mucho dolor. Yo siempre puedo encontrar como esa poesía, como ese entorno bonito y te puedo decir que hasta motivacional, como que me da mucho para adelante. Es una cosa rara en mí, como que encuentro mucha belleza en el displacer, la decían en psicoanálisis, en cosas que para los demás serían como feas, grotescas, tristes, terribles.
yo encuentro como eso, belleza, y me gusta compartirlo con ustedes y pues espero que se den la oportunidad y lo puedan encontrar también. Ay, finalmente, qué bueno que lo anoté así. Viene una que me pone muy de buenas, la nueva Cenicienta con Hilary Duff, una película súper noventera o de los 2000. Es una versión súper tipo Mean Girls de la nueva Cenicienta, por eso se llama la nueva Cenicienta. Súper divertida, la misma historia. Vela. O sea, cuando quieras una película dominguera, digerible, palomera, que estés a gusto en tu sillón y que estés jajaja y que al mismo tiempo te conmueva y ves una manada de adolescentes super cute. Eso te va a encantar, ya se me está corriendo el maquillaje por el llanto. Una muy buena y una muy intensa, que es Unfaithful de Diane Lane. Tu historia de amor atípica. Nuevamente en esta hicieron pareja Richard Gere con Diane Lane y Olivier Algo, que es un francés, que es el tercero en discordia, el que provoca la infidelidad. Por eso así se llama esa película en español. Ay, baby, qué película. ¡Qué película tan más buena, nominada al Oscar, premiada, intensa! Te habla mucho de la relación, de lo que es un matrimonio, de lo que es la fidelidad y de lo que es el amor incondicional. De lo que puede hacer que hagas por una persona cuando estás enamorado o enamorada de ella, llevado al límite. Tanto por una pasión, dejándote llevar por la pasión, como por recuperar una relación. De esa manera lo pondría, te intrigo, te dejo con eso, taco de ojo, ella es divina. Otra vez, relaciones como de adultos, más maduros, más así, más que te ponen a pensar que si estás casado o casada, híjole, te va a dejar tarea esa película y te va a replantear tu relación, cómo la estás llevando y qué es la honestidad. ¿Qué es la honestidad para todos en una relación y qué es ser fiel? Me encanta esa película, me encanta también, me la compré en DVD y hasta original porque me encantaba esa pinche película. Y el hombre que es el francés, uff, me enamoraba. The Perks of Being a Wildflower, las ventajas de ser invisible. Un grupo de chavitos, adolescentes, inadaptados, los raros, los freaks y cómo van creciendo, cómo se gesta su adolescencia, su juventud, sus problemas de desórdenes alimenticios, de crecer, de body image, de preferencias sexuales, de interacción unos con otros, cómo encuentran el amor, cómo se desencuentran en el amor. Si eres papá, ve esa película. Si eres mamá, ve la película para que entiendas a tus hijos y veas lo que los adolescentes están pasando. Otra película muy buena sobre el amor adolescente y sus consecuencias. Juno, correr. En inglés se llamó Juno, que era Ellen Page y ahora es Elliot Page. Sabemos que ahora es un actor transgénero. Muy buena película, muy bonita, muy didáctica, muy genial para ver con tus hijos, con teenagers, con adolescentes, para entender lo que están pasando. Me encanta, te la súper, súper recomiendo. Oh my God, me faltan so many. Bueno, ya no tantas. Juno, crecer, correr y tropezar. Justo la tengo aquí. El secreto de Adeline, una película hermosa. Hermosa, baby, hermosa, hermosa, hermosa. Con esta chica preciosa que era de Gossip Girl, Serena Vander, no sé qué. Se me fue ahorita el nombre, que está casada con Ryan Reynolds. Ay, ¿cómo se me olvidó? Bueno, con ella, la güerita preciosa. Es una película donde ella es una mujer que por X, Y o Z razón nunca muere, es eterna, es inmortal y va avanzando de época en época y son como su encuentro y desencuentro con el amor. La tienes que ver, está en Amazon. Yo la vi, muy buena. ¡Ay, está esta! Ok, Cásate Conmigo, Marry Me de Jennifer López, una película muy reciente del 2021. Maluma, Jennifer López y Owen Wilson en ese triángulo amoroso en el que ella es una cantante súper famosa, Maluma también. Ellos se encuentran, tienen nombres diferentes, no es ni J-Lo ni Maluma, son personajes ficticios, están en una relación, él es infiel, ella decide terminar el compromiso y decide casarse con alguien de la audiencia, es decir, con un fanático que es Owen Wilson. Es una película muy light, muy fantasiosa, muy chick flick, muy dominguera y palomera también, pero al mismo tiempo, baby, con lecciones muy importantes sobre el ego, sobre la fama, sobre el amor, sobre encontrar el amor, sobre darle importancia en el amor a las cosas que la tienen, que es cómo te llevas con una persona y no lo que una persona representa ante la sociedad, porque estamos de acuerdo que una pareja te puede dar estatus, seguridad, dinero, pero si no llena tu corazón, si no es lo que verdaderamente estás teniendo con esa persona, it's just not
worth it. No va a valer la pena, baby. Muy bonita película. A mí me gustó mucho. Marry Me con J-Lo, que además la amo. Tú sabes que soy J-Lo fan. Y nos vamos con la penúltima que te voy a estar hablando en este bloque, que es Amigos con Beneficios. Mila Kunis con Ashton Kutcher. Es una relación muy simple donde dos personas son amigos y empiezan a vivir juntos por X, Y o Z razón. Y se empiezan a dar las cosas ya no tanto solamente como amigos, sino como algo más. Es una película muy bonita, comedia romántica, llena de intrigas, llena de cosas muy, muy divertidas. Esta otra versión que es con Natalie Portman y con Justin Timberlake, que también está muy buena y es muy parecida a la trama, también te la puedo recomendar. Son películas que a lo mejor no tienen tanto una trama así como tan compleja como otras que te he platicado, pero igualmente son bonitas y son muy, muy divertidas. Otra, una clásica, dos clásicas, de hecho vamos a hablar. You Got an Email. Tienes un email con Tom Hanks, con Meg Ryan, una de las otra de las reinas de la pantalla grande en su momento en los 90s, como Julia Roberts. Una película muy bonita de los principios del internet. O sea, si tú quieres ver una película un poco cringy a este momento que digas, oh my god, cuando empezaba el internet, ve esa película, te vas a divertir. Es una película muy bonita con una bonita historia de amor, obviamente que también. La siguiente, Miss Congeniality o Mi Simpatía, con Sandra Bullock y con este guapísimo que se me olvidó, un latino. Una película muy padre, baby, muy entretenida, muy diferente, de una mujer muy empoderada, muy aguerrida, que aún así, pues en el momento menos indicado y menos esperado, encuentra el amor, que es en un concurso de belleza, y ella es un agente del FBI. Es viejita, pero muy, muy bonita. Uy, esta película, término medio, ni tan intensa ni tan no intensa, pero la historia es muy bonita, de amor y otras adicciones. Jake Gyllenhaal con Anne Hathaway se encuentran en este lío de amor en el que ella está condenada por una situación de salud que se agrava por un problema de adicciones. Justamente los dos tienen un problema ahí de salud, con adicciones, con cuestiones en las que se complementan de una manera un tanto tóxica, pero al mismo tiempo es una película triste. No recuerdo ahorita muy bien el final, pero es buena, y él, ya sabes, guapísimo, y ella también hace muy buen papel en esa película. Otra muy divertida que te vas a reír muchísimo, te la recomiendo, la tienes que ver, dominguera, familiar, a gusto, bonita película. Malas Enseñanzas, que siempre me recuerda mucho mi trabajo, porque a veces mi sobrina decía que yo como maestra soy el personaje que hace Cameron Díaz en esta película. Muy divertida, muy chusca, vela por favor, con Justin Timberlake. En esa película él hace el papel de un bobo de lo más grande del mundo y te vas a reír de las travesuras que hace esta mujer, que verdaderamente era mala, pero al final de cuentas le tocó no solo su merecido, sino le tocó encontrar el amor. ¡Qué bonito! Yo Antes de Ti con Emilia Clarke, la estrella de Game of Thrones, Daenerys. Muy bonita película, baby. Un chico guapísimo que tiene un accidente, condenado a morir, cuadrapléjico, o sea, él no se puede mover de aquí para acá, él no se mueve, y que quiere que le hagan la eutanasia, un tema controversial. Encuentra esta mujer para que lo cuide, para que lo anime, y en el camino, pues ya sabes, surge el amor y muchas aventuras entre ellos dos. Una película bonita que te va a dejar llorando porque es triste, y otra película igual así, tú ya lo sabes, si no la has visto te la recomiendo, Bajo la Misma Estrella. Una película muy bonita de amor adolescente, donde las enfermedades y situaciones de la vida hacen de las suyas y te hacen comprender que la vida no la tenemos comprada. Justamente ese es el mensaje, que hay que vivir a plenitud y que hay que amar cuando el amor se presenta y toca tu puerta. No lo dejes ir, baby. Uy, esa es de mis favoritas de amor. Y un libro también buenísimo, The Great Gatsby by J.F. Fitzgerald, de J.K. o J.F. Fitzgerald. Yo leí este libro cuando iba en mis clases de literatura en la universidad y después vi la película con Leonardo DiCaprio. Uf, baby, qué peliculón. Qué peliculón, qué banda sonora, qué manera de contar la historia tan retro, pero tan moderna, pero tan opulente, pero con tan buenas actuaciones. Qué historia tan triste, la historia es súper, súper triste. Un triángulo ahí amoroso, una historia complicada por dinero, por fama, por fortuna, por fiestas, por adicciones, por infidelidades, triángulos amorosos. Qué peliculón, El Gran Gatsby. Velo, por favor, velo, velo, velo. Y dime si no te enamoras del Gran Gatsby, porque
aseguro que te vas a enamorar de él y de la moda. La moda está next level. Además, ¿sabías que todos los vestidos que utiliza ella, que ahorita no recuerdo ni el nombre de la actriz ni el personaje, fueron exclusivamente diseñados por una casa de moda, creo que fue Prada, exclusivamente para la película? Entonces, solo por la moda, a nosotras que nos encanta la belleza, hay que verla. Y además, esa canción de Lana del Rey, o sea, Young and Beautiful, tienes que escucharla. Es uno de mis himnos, me encanta, me encanta. Ay, bueno, baby, aquí vamos a hablar únicamente de dos series y las dos son protagonizadas por la misma mujer, oddly enough, qué curioso. La primera, yo como te digo, soy una chica noventera y de los 2000, pero yo empecé a ver esta serie principalmente en los 2000. Y te hablo de Sex and the City. Sex and the City, la serie, las películas 1, 2 y ahora en Just Like That, que es la nueva temporada, que es el reboot de esta serie con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Christian Davis, de mis series favoritas, si no es que mi serie favorita de amor, romantic comedies, romantic chick flicks, pero sobre todo, no es lo chusco para mí, no es la moda, no son los zapatos de Carrie, no solo son sus peinados o los cambios de outfit, no, es la historia, es la complejidad de una mujer realmente soñadora, buscando el amor, que busca eso, justamente enamorarse. Desde el momento uno me identifiqué con esa serie y yo sé que, como dicen, todo mundo quiere ser Carrie, pero yo he visto la película o llegué a ver la serie, personas que saben que yo amo esa serie, me sorprendió mucho que había un chico con el que tuve una historia de amor que en algún momento les contaré. Creo que lo conté en el cafecito con Joe, sí, del amor, que es el señor N, pero él una vez me dijo que había ido a ver la película de Sex and the City, que después pues se quedó tan picado, tan intrigado, que empezó a ver la serie y me dijo, un día de la nada, o sea, vino a verme a mi casa, tiempo después hablamos y me dijo, oye, ¿qué crees? Vi tu serie. Y yo, ¿cuál serie? ¿Con cuál que mi serie? Me dijo, Sex and the City. Me dijo, tú eres Carrie. You're Carrie. Y yo, ¿mm? O sea, me quedé en shock porque pues él me identificó con ese personaje y yo creo que sí, porque Carrie es esta mujer súper soñadora, súper entregada, súper apasionada de la vida, del amor. Y yo creo que sí soy así. Cuando me he enamorado, baby, yo te lo he dicho, I dive in. O sea, yo me dejo ir así como con todo y chanclas al amor, porque verdaderamente soy una apasionada de sentirlo, de profesarlo, de expresarlo, de no dejarlo ir, de luchar por él hasta las últimas consecuencias, pero pues cuando es algo que ya se perdió, pues ya se perdió. Y esta serie, te puedo decir que si tú no la has visto, vas a aprender muchísimo de personas, de relaciones, de tu relación contigo misma, y en algún momento te va a obligar a replantearte esa relación, esas metas en la vida, cuál es tu proyecto de vida respecto a la pareja, respecto a la soledad, respecto a lo económico, respecto a muchas cosas, llevado de mucha moda, mucha fantasía, obviamente, y cosas muy, muy, muy glamurosas. Pero yo, para mí, la serie no se trata de eso, es una historia de amor muy bonita que verdaderamente yo te recomiendo, igual que las películas y ahora el reboot de la serie que ya te dije en Just Like That. Y otra que me encanta de ser Jessica Parker es Divorce, que está en HBO o HBO Max, una serie que habla del divorcio, una pareja que llega a esta crisis que ya no pueden superar porque hay una infidelidad y una cuestión ahí muy fuerte, y cómo esa separación te enfrenta a una cierta edad ya un poco más madura en la vida, a replantearte todo tu contexto, tu relaciones, tus amistades, volver a tener citas, volver a salir, volver a enfrentarte a cosas que tú creías muy seguras porque estabas casado. Entonces creo que es una serie muy buena para ver, sobre todo para una persona que sufrió una separación, no solamente un divorcio, pero una separación, y volverte a replantear la vida. Son creo que 2 o 3 temporadas, muy cortita, muy buena serie, con Sarah Jessica Parker. Me encantó esa serie también. Vamos a hablar de Historia de un Matrimonio. Uy, una película que, justamente hablando de divorcio, pues hablemos de Historia de un Matrimonio, que te habla de esas dinámicas que tienen las personas que se casan, desde que se gesta el amor hasta que se termine el amor, y cómo por cuestiones de la vida, desencuentros, falta de comunicación, infidelidades, problemas, la familia, los objetivos, las metas, la carrera, etcétera, se separan en algún punto y dejas de sentir amor por una persona que en algún momento amaste profundamente, y qué pasa con eso, o sea, cómo lidiar con una situación así. Muy buena película, te la recomiendo muchísimo. Una triada de películas mexicanas que te
te recomiendo profundamente, que me gustan mucho para reír, unas principalmente para reír, no son tan intensas, no están tan fumadotas. A la Mala con Aislinn Derbez, me gusta mucho. Cásese de Quien Pueda con Martin Gareda, muy divertida esa película, muy buena también, y que tiene su buen mensaje, ¿no? Que es justamente no estar con alguien por estar y no comprometerte por comprometerte, sino porque realmente es el amor, y que el amor no solamente viene con este jinete y corcel de oropel, sino puede venir una persona más down to earth, más aterrizada, y eso me gusta muchísimo de esa película. Y finalmente Milagro en Praga, una película que pasó sin pena ni gloria aquí en México, no es tan famosa como estas dos, pero la encuentras en Amazon, con Aislinn Derbez. La grabaron en Praga, o sea, solo por ver la película, donde la grabaron, el escenario, las calles, es una película de cuento, está verdaderamente hermosa y la historia está muy bonita, pero aunque no lo creas, lo que más recuerdo, más que de la historia de amor, es Praga. Oh my god, qué película, qué bonito lugar, es mi sueño ir ahí en algún momento. Nosotros en la Noche, Us at Night, Nosotros en la Noche con Jane Fonda, me parece que es Robert Redford, uno de los más grandes actores de la época dorada del cine en Estados Unidos, y ella, bueno, pues es una leyenda, una mujer que a los 87 años se ve más guapa que Nicole Kidman, o sea, una cosa loquísima, muy buena actriz, me encanta esa actriz Jane Fonda, me encanta la historia de esta película, porque es una mujer, un adulto mayor, aquí ya no estamos hablando de una mujer madura, es un adulto mayor que se relaciona con otro hombre adulto mayor, y que es como, pues si yo tengo frío y tú tienes hambre, como dicen, si yo tengo frío y tú eres cobija, pues ¿por qué no cobijamos mi frío con tu cobija? Literal así empieza, ella le pide que se vaya a dormir a su casa con ella para no sentirse sola, y con esto empieza esa relación de nuevamente la conquista, el amor, el coqueteo, el flirteo, todo lo bonito que ofrece el amor a cualquier edad. Es una película preciosa, si tienes abuelitos la vas a amar, si crees en el amor la vas a amar, y sobre todo después la vas a sufrir, porque pues es todo lo que se presenta en las relaciones, que siempre son obstáculos, la familia y nuevamente el sacrificio de los padres por los hijos, que a veces los admiro tanto, pero al mismo tiempo me da coraje. Y otra serie que te recomiendo mucho de Jane Fonda, ay, se me fue ahorita el nombre, pero es de dos adultos mayores, dos mujeres adultas mayores en Netflix, Frankie, no me puedo acordar el nombre de la otra, pero tienes que verla, Frankie, y búscala, baby, muy buena. Sus esposos de ambas mujeres, resulta que tienen una relación extramarital el uno con el otro, son gays, las engañan y son mejores amigas, y a raíz de eso, bueno, es una comedia, pero es muy bonita, tiene muchas enseñanzas, y sobre todo, si tú crees en la vida después de los 50, la vas a amar, porque es una serie que honra la adultez mayor, la enaltece, la dignifica, y me encanta que haya una serie así, me encanta. Ya se terminó, pero pues puedes ver todas las temporadas de maratón, te la recomiendo. Otra de mis favoritas, Made in Manhattan, Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, guapísimos, jovencísimos, ella es una mucama de un hotel de Nueva York muy famoso, muy rimbombante, y él es un aspirante a político, por X, Y o Z situación, terminan enamorándose, encamándose, y él decepcionándose de ella porque nunca le dijo su verdadera identidad por un complejo ahí, un entramado muy, muy divertido, la tienes que ver y te vas a enamorar, divertidísima. Aires de Esperanza y The Reader, ambas con Kate Winslet, otra de mis top 10 actrices, desde luego Titanic, pero bueno, Titanic es Titanic, pero Aires de Esperanza, una película súper bonita de cómo te puedes enamorar de un ratero, sí, de un criminal, un ratero, alguien que lleva a tu casa, que te amenaza y tú te enamoras de él. Oh boy, dime si no se te antoja verla, muy buena. Y The Reader, una película, baby, que si tú eres, la tienes que ver con un criterio más amplio, porque es una historia de amor entre una mujer adulta y un jovencito, una mujer que participa en el lolo, en esta situación, pero una trama que te va a hacer ver que hasta la persona más tirana puede tener un corazón, y puede tener un corazón dulce, bien intencionado, y que el amor cuando nos da y nos pega por igual a los malos y a los buenos. De mis películas favoritas, por esta película, ella ganó el Oscar. Dime si no la vas a ver. Te la súper recomiendo. Es una película con un conflicto muy, muy intenso, muy profundo, incómoda por momentos, pero al mismo tiempo con una gran, gran reflexión.
reflexión. Otra, una muy digerible, Posdata te amo. Este es Gerard Butler con otra de mis actrices favoritísimas de la vida y del amor, The Million Dollar Baby, Hilary Swank. La amo. Muy buena película, muy digerible. Ella muere, le deja cartas, él las descubre, se enamoran. Muy bonita película, te la super recomiendo. Posdata te amo. La buena esposa con Glenn Close. Una leyenda de la actuación, qué mujer, qué nivel de actuación, qué película, es de esas intensas. A mí me encantan esas dramáticas, esas intensas. Al tipo lo vas a odiar absolutamente y ella la vas a amar. Y sobre todo es una película muy para nosotras, muy para las mujeres. Cuando te empoderas, cuando dices no more, ya no más. No es una película de amor de pareja, es una película de amor a ti misma. Una oda al amor propio, a decir me tantos años, me hicieron tantas cosas, permití tantas cosas por amor, permití que brillaras sobre mí por amor, y así me pagas. Pero ahora va la mía. Muy buena película, está en Netflix, te la súper recomiendo. Siempre a tu lado, otra película diferente. Podríamos aquí meter también Marley y yo, una película para todas esas personas que han amado un animal, particularmente un perrito. Baby, qué hermosas películas. Siempre a tu lado es la historia de la leyenda de Hachiko. Bueno, no es leyenda, porque es verdad que sí pasó, un perro que esperó a su amo en la estación de trenes por más de 20 años y murió en un accidente. Nunca volvió y el perro todas las noches se quedaba en esa estación de trenes esperando que él volviera. Tan es así que en esa estación de trenes en Japón le hicieron una estatua y se llama Hachiko, hecha película, siempre a tu lado, con Richard Gere. Y la otra, Marley y yo, la historia de una pareja que adoptan este cachorrito, llega a sus vidas, un labrador hermoso, y verlo crecer en las etapas de sus vidas y en las etapas de la vida del perro, hasta que lo inevitable tiene que llegar. Y una película dura de ver, ambas, para las personas que amamos a los animales y en especial a los perros. Uf. Se los juro que son películas que me ha costado mucho ver porque son muy tristes en ese aspecto, pero muy 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 bonitas. Siguiente, Cuestión de Tiempo con Rachel McAdams. Un hombre que tiene la habilidad de viajar en el tiempo, que lo descubre y que al viajar en el tiempo altera obviamente esta línea del tiempo, y la mujer, que es el amor de su vida, pues se separan en cada uno de estos viajes que él tiene en esas líneas cruzadas, pero él hace hasta lo imposible con tal de terminar siempre con ella porque es el amor de su vida. Una película súper bonita, diferente. Es una película como diferente, muy sci-fi, como de ciencia ficción, pero al mismo tiempo no de Star Wars, Star Trek y estas cosas, no, sino una película como con esa fantasía, pero al mismo tiempo con una historia de amor que dices, wow, este cuate, he really loved you, sis, give him a break, give him a chance, o sea, dale chance porque el güey neta te amaba. Otra, The Wedding Planner, la planeadora de bodas o la organizadora de bodas, con J-Lo y este cuate Matthew McConaughey, guapísimo, ganador del Oscar. Muy bonita película, muy blanca, muy divertida, muy noventas, muy 2000s, muy J-Lo en los 2000, 99, 2000, cuando estaba en el auge de su carrera. Muy divertida película, de verdad que te la recomiendo que la veas, que veas cómo antes se hacía el cine romántico en Hollywood y en el mundo. Me encanta esta película porque tiene todo, es como muy Made in Manhattan, como las películas de J-Lo, que ya sabes que son divertidas, pero románticas, pero bonitas, pero sexy, sí, se ve guapísima como en todas. Muy buena película. Y otra con J-Lo, antes de finalizar, Jefa por Accidente. Esta es mucho más reciente. Amo esta película porque nuevamente, como Comer, Rezar y Amar, es una película que no se trata del amor de pareja, sino el amor por ti misma, el amor por tus sueños, por creer en ti, porque puedes llegar a cualquier edad and you can still make it. Aún así puedes ser exitosa, puedes lograr cosas, puedes llegar a una corporación, a ser la jefa. No se necesita, bueno, obviamente aquí pues hay fantasía, hay ficción y hay suerte y hay un guión escrito para la película, pero Baby es una película que para las mujeres es súper empoderadora, y sobre todo cuando eres una mujer que a lo mejor ya no tienes 20, que tienes 30, 35, 40 y más, and you can still make it, y aún así lo puedes lograr y puedes construir y cristalizar tus sueños. Por eso me encanta esa película, muy holiday season. Ella es mamá, tienes que verla. Además de que J-Lo pues siempre se ve guapísima en sus películas, ¿verdad? Y finalmente, una película, uff, cruda, profunda, abstracta, no para todo mundo. Yo te diría que esta película, de todas las que te mencioné, si no eres de un amplio criterio, mejor ni te acerques. No me la vayas a ver, baby, o me la vas a refrescar porque no te va a gustar. Y este es
Maniac Volume 1 and 2. Y si encuentras la versión del director sin corte, esa es la que yo más te recomendaría porque tiene unas escenas muy fuertes. Es una película muy... que no se guarda nada, que las escenas de... se ve todo. No puedo decirlo aquí en YouTube porque hay palabras, tú sabes, y cosas que no podemos mencionar aquí. Pero te dejo con eso, con que es una película que necesitas un criterio muy amplio, que es una película muy fuerte, pero porque es una mujer que obviamente tiene esta condición de... pero al mismo tiempo es esa relación adictiva, tóxica, con el... pero que el... es el ingrediente secreto de esa búsqueda imparable e incesante del amor para esta mujer que se vuelve su... Al final de cuentas yo creo que ella, todo se resume al amor y todo se resume a esa pulsión que muchas veces podemos tener por una, por algo. Y la tienes que ver, es una película muy muy buena, es de mis favoritas, es de Lars von Trier, un director de películas muy 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 controversial, polémico, justamente porque él con sus películas reta al sistema, a la sociedad, a nuestras concepciones del amor, de la pareja y en este caso del y de las... Buenísima película. Baby, con esto dicho, llegamos al final de este video. Me encantó recomendarte mis películas favoritas de amor para maratonear alguna que otra serie, para que te sientes en tu sofá cuando tengas tiempo, te hagas tu playlist y te las pongas a ver. Muchas de ellas están en YouTube, en internet, en plataformas digitales. Tú velas, disfrútalas, me cuentas qué tal. Si hay alguna que a ti te haya marcado tu infancia, adolescencia, romance, tu vida adulta romántica, recomiéndamela donde en los comentarios. No se te olvide dejarme tu comentario diciendo qué te pareció este video, qué te pareció la nueva sección, ¿te gustó? La estuve cocinando desde el año pasado, quiero que lo sepas, y pues te pido que la apoyes, que le des amor, porque es algo en lo que yo creo. Me encanta hablar de cine, me encanta hablar de tramas, de libros, de cosas así un poquito más complejas. Yo espero que tú lo disfrutes. Estoy correteándome porque se me está sobrecalentando la cámara y también se está saturando la memoria. Lo único que te pido, si te gustó este video, por favor apóyalo, por favor apóyalo dejándole un dedito arriba y también tu comentario. No se te olvide también seguirme en otras redes sociales donde me cuentas como Joe Gomez Beauty, en todas las que existen, que tú ya sabes cuáles son. Otra cosa, si quieres apoyar el canal, además del comentario, de la suscripción, sabes que puedes comprar a través de mi link de mi tiendita con Walmart y Formy, que está en la descripción, e invitarme un cafecito de manera virtual o unas palomitas haciendo una pequeña donación al canal. Encuentras la liga también en la cajita de descripción. Y pues nada, my beautiful baby, el final de una nueva sección, de un primer episodio que disfruté mucho mucho y quería hacerlo muy ad hoc de febrero, que es el mes del amor. Lo quería hacer antes, que saliera con el de San Valentín, pero bueno, por una cosa u otra eso no fue así, no pasó, pero finalmente ya tienes aquí este video, ya tienes la nueva sección y sobre todo ya tienes muchas películas nuevas que ver si es que no has visto, porque yo te apuesto que de todas estas seguramente habrá una que otra que tus ojitos hermosos todavía no han visto. Y pues con esto dicho, ahora sí, me despido esperando que el club de películas y series, The Movies and Series Club de Joe Gomez Beauty, te haya gustado mucho. Muchísimo. Cerramos el telón por el día de hoy, guardamos las palomitas, pero tú y yo nos vemos muy pronto en otro episodio. Seguramente que la cartelera volverá a abrir. Eso depende de que te haya gustado este videito, my beautiful baby. Y sin más que decir, lo único que me resta es recordarte que tú y yo tenemos una cita muy, muy pronto, mis amores. Thank you so much for watching and see you en el próximo. Corte y queda. Bye.